En el año 2018, la editorial Turner publicó un libro de la periodista Masha Geshen titulado El futuro es historia, Rusia y el regreso del totalitarismo. En el contexto actual de la guerra de Rusia contra Ucrania, resulta clave leer este libro porque es quizás uno de los perfiles más interesantes históricos, políticos, culturales e institucionales sobre la transformación de Rusia del periodo soviético a la Rusia contemporánea, la estructura y la permanencia de algunos hábitos políticos y el intento de surgimiento de una democracia durante la década de 1990 de la mano titubeante y ambigua de Boris Yeltsin, que naufragó en la mano autoritaria de Vladimir Putin. Este libro lo recomiendo ampliamente como un libro de lectura urgente para entender el contexto del mundo contemporáneo.